Queridos hermanos y hermanas, los saludo con mucho cariño y especialmente en este tiempo tan privilegiado en el que todo confluye para nuestro bien. Es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría, es un tiempo de felicidad, de una gran expectativa, pero no como la expectativa que tiene el mundo, no como la expectativa que tiene tal vez todas las realidades comerciales y que nos generan falsas expectativas, suplantando nuestros verdaderos y reales y profundos deseos. No, sino con todas las expectativas que sé que están en lo profundo de tu alma y de tu corazón, de tu espíritu, en lo profundo de cada uno de los miembros de tu casa, aquello que anhelan, que desean, que le claman a Dios en su oración, en su plegaria ferviente, cada vez que se arrodillan, cada vez que oran, cada vez que al acostarse van, en todos los momentos, cuando entre susurros le dicen a Dios, escúchame, escúchame, yo sé que tú me escuchas, Dios mío. Yo sé que tú me escuchas, Señor mío, porque sé que me amas. A ti, a ese Dios que habla, a ese Dios que responde, a ese Dios que siempre está pendiente de mí, a ese Dios que le importan mis inquietudes, a ese Dios que tiene en cuenta todas mis afanes, todas mis necesidades, a ese Dios le hablo. Y con ese Dios quiero que en esta jornada, en esta aventura maravillosa del amor de Dios que nos introduce en esta gran celebración del Adviento y la Navidad, nosotros podamos, queridos, queridísimos hermanos, aprovecharnos de todas las gracias y de todas las bendiciones dispuestas para nosotros. De verdad, como lo podría decir el mejor vendedor de este tiempo, es un tiempo de regalos, de gracias, de bendiciones. Es un tiempo de misericordia, es un tiempo de alegría, es un tiempo de sanación, es un tiempo de gozo, es un tiempo de esperanza, lo proclaman los ángeles, lo proclaman los santos, lo proclama absolutamente toda la creación. Es un tiempo de expectativa cierta, esa que tiene su principio y su fin en alguien que nunca nos ha fallado, en alguien que nunca nos ha defraudado, en alguien que ha alimentado siempre y ha guiado esa esperanza de todos aquellos que han puesto su mirada en Él y a quienes les ha dicho en todos los momentos, y especialmente en los momentos más difíciles, ven a mí tú que estás cansado, ven a mí tú que estás agobiado, ven a mí tú que has experimentado momentos dolorosos, ven a mí tú que estás en tu cama, postrado, enfermo, ven a mí tú que estás tal vez lleno de tantas situaciones dolorosas que padeces al ver a tus hijos, a tus hijas, a tus amigos, a tus hermanos sufriendo. Ven a mí tú que tienes tantos conflictos en el trabajo, ven a mí tú que cargas de pronto este peso moral de tu propia realidad porque te sientes que no estás siendo coherente contigo mismo. Ven a mí tú que día a día sientes la vida como una carga, como un peso, como una condena. Ven a mí tú que llevas en tu corazón y en tus sentimientos este deseo y este anhelo de que exista para ti una luz de esperanza en el horizonte, una luz de misericordia, que exista en ti ese rayo de bondad, que brille para ti la estrella que te guía, la estrella de la salvación, la estrella del amor de Dios. Ven a mí, tú, bienaventurado. Querido hermano y hermana, en tu familia y en tu casa, cuando tú miras el pesebre, tú te sientes en familia. Tú sientes que los valores del pesebre hablan de ti, hablan precisamente de tu realidad. Tú eres el pesebre vivo, tú eres el acontecimiento este que va señalando de manera tan maravillosa la historia de tu vida. El pesebre no es la historia de la riqueza, de la abundancia y del esplendor. No por esos medios y no de esa manera, no según los parámetros convencionales. El pesebre es la experiencia de los valores más sencillos, ahí donde estás tú. Los valores más humildes, esos valores que saben a hogar, que saben a casa, que saben a familia, esos valores que saben a presencia real, ahí donde está esa madre que es madre, esa vieja que se ha consumido, que se ha gastado, que se ha entregado, esa mujer que en esa entrega maravillosa es un milagro, es un maravilloso milagro ante el cual cada uno de nosotros se estremece en el corazón al pensar en mi madre,
su entrega, su cariño, su amor, su ternura, su bondad, su comida, sus alimentos, la calidez del hogar, el abrazo, la palabra, el detalle. Ese que capta tu cansancio, ese que capta tu desaliento, ese que con una palabra suave y tierna te dice: estás cansada, hija, estás cansado, hijo. Yo te hago una agüita, yo te hago una sopita, yo te doy un poco de cariño, ven y recuéstate. Esa es la expresión más viva del verdadero pesebre, del verdadero lugar en el que se manifiesta todos los días el cariño, el amor esplendoroso de un Dios que está vivo, ciertamente, vivo en esa expresión amorosísima de una madre, de una abuela, de una hermana, de una amiga, de una esposa, de una hija. Pero es bueno que también hoy mires el pesebre en ese José presuroso y dispuesto siempre, en ese José cálido, pronto a mirar y a escuchar la necesidad, que salvaguarda y custodia el bien del hogar, que está próximo y atento precisamente porque él sabe que sobre sí descansa la esperanza de los otros. Y el día a día se levanta con ese criterio, levantando su mirada al cielo y diciéndole a Dios: Dios mío, hoy bendice mis manos, bendice mi alma, bendice mi mente, mi corazón y mi espíritu, y permite que todo mi ser produzca lo necesario para que mi familia sea feliz y nunca les falte nada. Ese José, en las horas más duras de la vida, cuando tiene que trabajar y cuando tiene que afrontar esas circunstancias de exigencia, aún contra el cansancio personal, se repite a sí mismo y lo dice con alegría: por amor a los que amo, por amor a mi familia, hoy me entrego una vez más. De ese José que eres tú, de esa María que eres tú, de esos dos sencillos y humildes seres humanos que están en esa lucha diaria del hogar, con una esperanza en su alma y en su corazón, y que tienen la única riqueza verdadera: Dios, su fe, su confianza en Él. Avanzan en el día a día con la mirada puesta en solo la esperanza de tenerlo y de gozar del amor que los dos se tienen. Queridos hermanos y hermanas, qué pesebre tan hermoso es el que vivimos en el diario vivir y del cual se deleita Dios. Nosotros miramos este, Él mira aquel. Él mira al que vives tú en tu casa. Él mira al que vives tú cuando le sirves, cuando haces más fácil la vida del otro, cuando con amor le entregas, cuando con cariño y con confianza, cuando con una mirada noble y amable acoges, cuando tienes expresiones de calidez y de cariño, cuando sabes callar porque es necesario, cuando sabes reír porque hace falta, cuando sabes expresar porque se necesita. Ahí está Dios contemplando ese pesebre maravilloso del amor. Pero es ahí, en esa realidad tan preparada y tan dispuesta, donde vendrá la gran bendición, donde llegará esa gracia de misericordia, esa bondad que nos acompaña y que se hace presente en el amor nuestro y que ha germinado en ese amor mutuo. Es el amor de María, es el amor de José, el que abre las puertas a Jesús. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. El buen Dios nos ama. El buen Dios nos llena de su amor y de su presencia. La gloria de Dios está sobre ti. La gloria de Dios es la bendición de Dios, porque Él te ama, te ha elegido, te ha bendecido y Él te quiere para sí. La gloria de Dios resplandece sobre todos y cada uno de sus hijos. Tú eres un hijo glorificado por el amor de Dios, bendecido por el amor de Dios. Tú eres una hija privilegiada, tú eres una hija bendecida, la niña de su corazón, a la que ama entrañablemente. El buen Dios te dice hoy: gloria a Dios por ti. Gloria a Dios porque en cada hombre nace Dios, porque en cada hijo nace Dios, porque en cada ser humano se glorifica el amor del Padre. Tú eres un hijo del Padre
Y por eso los ángeles cantan la grandeza del hombre en el hombre. El hombre Cristo se ha hecho hombre y encarnado en tu realidad, asumiendo todas tus realidades. El hombre Cristo asume tu realidad temporal. El hombre Cristo está contigo, el hombre Cristo encarna tu historia, el hombre Cristo trabaja contigo, vive contigo, sueña contigo, llora contigo, espera contigo, confía contigo, porque el hombre Cristo ha venido a ti. Os anuncio una gran alegría, os ha nacido el Salvador. Y es en verdad esa gran alegría, esa es la buena noticia que hay que escuchar, esa es la maravillosa noticia que tal vez el mundo no nos grite y no nos dé, pero esa es la alegría que espera nuestro corazón, que espera, que anhela nuestra alma, la gran alegría que abre el horizonte, que abre a la esperanza, que abre todas las posibilidades que tenemos entrañable y profundamente en el alma. La alegría de que cuando Dios está con nosotros nos ha nacido un Salvador, nos ha nacido un Liberador, nos ha nacido nuestro Dios, nos ha nacido nuestra esperanza. Y es cierta, no hemos esperado en vano. Esa gran alegría fue anunciada a unos pequeñitos, que cuidaban sus ovejitas en los campos, que tenían una condición bien especial. Eran pobres. Y créeme, es que la pobreza no es una condición material. La pobreza es una condición verdaderamente de libertad espiritual. Eran humildes, eran sencillos y realizaban su labor con humildad. Eran 12 pastorcitos, que a figura de los 12 apóstoles que vendrán después, ellos encarnan también ese primer momento de la familia de los discípulos de Cristo. Son los primeros 12 pastores, los primeros 12 pequeños apóstoles, que tal vez en ese campito, cuidando las ovejitas, pasaban la noche frente a ellas, salvaguardándolas de todas las acechanzas del mal. A esos pastorcitos humildes, que tal vez muchas veces pasaron la noche disfrutando las estrellas, y como tú, anhelando una nueva vida, tal vez soñando con esa bendición de Dios, a ellos les vino ese destello radiante, esa luz que iluminó sus vidas y ese fulgor angelical que vino a contarles: ustedes están llamados a ser testigos de la maravilla del amor de Dios. Vayan, levántense, vayan al portal y encontrarán a una madre, a una virgen y a un niño en un pesebre. ¿Qué significativo, hermanos y hermanas, es esto? Es, no hay que buscar a Dios en la opulencia, no hay que buscar a Dios en las condiciones perfectas. Muchos de nosotros nos equivocamos en ello, queremos tener condiciones maravillosas para ser felices. La felicidad no se encuentra en condiciones aparentemente favorables. Hay muchos con condiciones muy favorables que tristemente son infelices. Las condiciones para encontrar la felicidad están dadas precisamente en ese lenguaje de la sabiduría que nos transmite la palabra de Dios. En la humildad tal vez de las condiciones de la vida. Porque tú puedes ser feliz en tus condiciones de vida. Porque tú puedes encontrar a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nace, que ilumina y que es tu esperanza, siendo fiel a un hogar humilde, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, luchando y trabajando en ese trabajo humilde en el que eres sencillamente aquel fiel trabajador que con amor y con cariño cada día canta la vida y le agradece a Dios por tener cómo trabajar. Esa es la experiencia de aquellos que, queridos hermanos y hermanas, son como María y José, humildes, como los pastorcitos, humildes y sencillos, con esa mirada siempre puesta en Dios, pero que tienen la alegría y la gracia de preparar un ambiente. Vamos a adorarlo, vamos a verlo, vamos a reconocerlo. Los pastorcitos fueron presurosos al encuentro. Hoy estamos llamados también a ir presurosos. Presurosos al encuentro con Dios, presurosos al encuentro con la Virgen, presurosos al encuentro del amor
al encuentro de la humildad, al encuentro de la sencillez, al encuentro de la fraternidad. Ellos encontraron efectivamente a la madre y le contaron todo lo que habían escuchado. La madre contemplaba con alegría y guardaba todas estas cosas en su corazón. Los ángeles les habían dicho a los pastorcitos: este hombre, este niño será la salvación del pueblo de Israel, será la esperanza. Pues queridos hermanos, así también a nosotros nos sobrevienen siempre esa bendición de Dios a través de tantos que nos predican la felicidad de la vida. Esos que son apóstoles de la vida y que todos los días nos están diciendo: no sufras, no te entregues a la confusión, no permitas que te ofusquen tus problemas, no permitas que te confundan las tribulaciones y las pruebas, no permitas que te quite la esperanza, no caigas en la tristeza, no te hundas en la depresión, no permitas que tal vez el dolor se imponga, sino que al contrario, levanta tu corazón a la esperanza y busca a Dios. Los buenos pastores siempre cuidan a sus ovejas. Los buenos pastores siempre las guardan y las preservan. Los buenos pastores sienten que sus ovejas están sufriendo y las aman. ¿Por qué Dios eligió pastores? Porque en ellos quiso prefigurar a todos los que hemos tenido y tenemos la grave responsabilidad de cuidar a los pequeños, de cuidar tal vez a los vulnerables, de ampararlos, de salvaguardarlos y de llevarlos, de estarles anunciando y motivando, de estarles recordando, de estarlos orientando, precisamente porque existen tantas propuestas falsas en la vida. Y los buenos pastores no tratan mal a sus ovejas. El pastor ama a su oveja y con cariño la recoge, y con cariño la limpia, con cariño la cuida, y si es necesario se la lleva entre sus brazos. Como esos buenos pastorcitos, todos nosotros pastores de Dios, sacerdotes, religiosas, papás, mamás, educadores, todos nosotros debemos abrir nuestro corazón para cuidar, para salvaguardar, para proteger, para amar, porque ellos lo necesitan y nosotros podemos hacerlo. Pastorcitos de Dios, no se cansen de amar, no se cansen de proteger, no se cansen de salvaguardar a aquellos que Dios les ha confiado. Recuerda que cuando tus ovejas, tus ovejitas, se hayan descarriado, cuando ellas no tengan ni ganas de volver, tu compasión y tu amor hará la diferencia. Tu compasión y tu amor les devolverá la fe que han perdido. Por eso, Dios llamó a los pastorcitos, porque detrás de ellos venía absolutamente todo el rebaño. Recuerda la frase lapidaria de Jesús: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Si tú eres un pastor herido hoy, yo quiero hablarte a tu corazón. Levántate, pastor. Recuerda que eres un instrumento de Dios. Tu pastor madre, pastor esposa, pastor hijo que cuidas a tus padres. Tú que eres pastor de tus ovejitas, tal vez Dios te ha confiado a alguien. Te ha confiado a alguien que depende de ti, que mira a través de tus ojos. No te canses. Y si has tenido la tragedia de caer y de confundirte, levántate, pastorcito, pastorcita. Levántate tú una vez más y vuelve al buen Dios, al regazo del buen Dios, que el buen Dios sanará tus heridas, curará todas aquellas situaciones con las cuales tú has perdido la gracia, la fuerza, la convicción de luchar por un hogar. Vuelve a tu casa, papá. Tú que estás lejos, tú que la abandonaste, tú que te fuiste detrás de otros pastos, vuelve a tu casa, papá. Vuelve a tu casa, mamá. Hijo, no seas ingrato. Regresa con amor. Tú que has olvidado a tus padres, tal vez en un hospice. Tal vez los dejaste porque pensaste que era muy pesado llevarlos.
querido hijo, querido padre, querido hermano, querido compañero, no olvides al amigo, no olvides la calidez de tu amor. Dios nos confía los unos a los otros y Dios quiere que le devolvamos la esperanza a aquellos que la han perdido. Navidad es búsqueda, es un Dios que viene a la búsqueda tuya y busca mía. Es un Dios que sale al encuentro amoroso, al encuentro cálido. Es un Dios que quiere encontrarte. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? ¿Cómo en las condiciones mínimas que tienes? Dios quiso buscar un lugar para que naciera su hijo y al no encontrarlo, Él se dispuso a nacer en un pesebre humilde. El pesebre le aportó su pobreza, sus limitaciones y tal vez hasta la suciedad de los animalitos que tenía ahí. Pero fue humilde y se entregó y lo acogió. Así tal vez estás tú. Tal vez sumergido en tu propia humanidad, en tu propia humildad, en tu propia limitación y hasta en la suciedad de tus pecados. Dios lo único que te pide es, no importa cómo estés, abre tu alma, abre tu corazón, abre tus sentidos, abre tus sentimientos a Dios y ahora, en este instante, ahí en tu casa donde te encuentres, de rodillas, con el alma abierta, con los sentimientos, con toda la experiencia de quien cree verdaderamente en uno que le ama, ábrele tu corazón a Dios y dile, aquí estoy, Señor. Quiero que ahora, en este instante, sea mi Navidad. Navidad es un tiempo de absoluta bendición. Es un tiempo de esplendor, de gracia. Es un tiempo milagroso. Claro que sí. ¿Y por qué existen los milagros, Padre? Porque Dios existe. Porque el amor existe, porque el amor ha nacido, porque el amor ha venido a nosotros, porque todo es posible para el que cree, porque Dios no tiene límites. No le pongas límites a Dios, no le pongas límites a tu vida, no le pongas límites a tu experiencia, no le pongas límites a tu hogar. Al contrario, ábrete totalmente, no te cierres, abre las puertas. Dios no le puso límite a su manifestación, al contrario, lo quiso hacer a todo y a todos les quiso anunciar y decir, aquí estoy, vengo, llego. Hubo unos que estuvieron atentos a la llegada y estuvieron leyendo los signos de los tiempos. Se llamaban los tres reyes sabios, los sabios de Oriente. Esos sabios estuvieron atentos, meditando y estuvieron tal vez orando. La acción del Espíritu Santo vino a ellos y una gracia especial les hizo descubrir, ya está entre nosotros, ya ha llegado, ya viene aquel que es el Rey, el Grande, Dios. Y se pusieron en marcha, salieron caminando, no importa cuánto tiempo tuvieran que ir, con una sola intención, llegar a Él, ir hacia Él. Una estrella salió a guiarles y a mostrar su camino. Esa estrella es la luz, esa estrella es esa bendición, esa estrella es María que nos guía, esa estrella es nuestro ángel de la guarda, esa estrella es la bendición de Dios que está siempre con nosotros, es esa luz que la palabra nos da y que nos va iluminando y que nos muestra el camino como en los navegantes les muestra el camino la estrella del cielo y el oriente.